Vale, uy, no te me pongas de lado, igual que Mauri, Rivin. Vale, ya empezaste, ¿no? Vaya, vaya, estamos barriendo el horno, mira, mira, porque ahorita vamos a meter la quesadilla y después de la quesadilla vamos a volver a prender el horno porque vamos a la gallina, al horno. El pavo, vamos a hacer un pavo al horno. Un chumpe, pues. Un chumpe y vamos a barrer el horno, pero yo sé que me van a reclamar. Toda salvadoreña no tiene que barrer el horno con esto, ya lo sé, pero se me olvida. Tiene que tener una escoba uno para esto. Pero no la tengo, es de hojita de palo, de no sé qué. De ese, ¿ves? De almendro. Bye. Ajá, de pues ese. Se barre bien bonito, pero yo no. ¿Tengo para la abuela de David para barrer? Ajá, no tengo para barrer. Pero así lo vamos a dejar, pues, a la voluntad de Dios, que nos quede bien. Ahorita vamos a empezar a proceder a echar. Va, Diego, si querés, dale medio barrilito vos. No tiene. Vale. Puedes ponerle otro poquito. Aquí vamos a. Allá con ¿ah? No, en el volado. Ya ves, vea. Ni saben del volado, le digo yo. A ver, ¿qué es el volado? Ay, no. Pero bueno, vamos a echarle dos tazas de la cosita del de la quesadilla para hornear. Le vamos a echar dos a estas latitas. ¿Con dos se llena? No se llena, pero es que la quesadilla no necesariamente tiene que quedar gorda. Tiene que quedar flaquita, pero en esta cazoleta lo vamos a hacer. Porque no le puedo poner de la otra cazoleta porque no caben en el horno. Tiene que ser cazoleja de estas, así más chiquita. Porque al haber de la otra cazoleja, si se pudiera, de la delgada. Entonces por eso estamos usando este. Ya las mantecamos porque las voladitas estas, créame que no lo va a despegar. Así que en el nombre de Dios, que esta horneada me salga bien. No se me vayan a quemar, porque si se me queman, ya estuvo, que van a decir que la Dina no podía hacer quesadilla. Y sí puede. Bien buenas van a quedar. Y miren las ollas de los tamales. Ahí levantarle tantito, Ingrid, con una cucharita para que vean la olla de las tamales. Toda la brasa, Lisa. Sí, toda la brasa. Y por allá, y qué montón me va a salir. De este lado, de ahí, de ahí. Ajá, y solo dos libras me quedaron. Entonces, mira. Sí. Ahora no enseñar el otro. Ah, sí, vamos, amigo. Ahorita la voy a meter, espérate. Ahí se ve. Es que yo soy. Yo soy, ¿cómo se llama rico, la palabra tamales. Correcta? Soy. Yo soy horneadora media. Y esto no hay que verlo. ¿El qué? Bien, ese sigue, que no se ve el pan de maíz. Ah, sí, el pan de torta. El pan de torta lo hago ligerito, lo hago como dicen torta yo. Ah, lo hacen torta. Sí, ese pan no lo puedo ver yo. Ah, no, hombre. No había, mira. Ese lo asiento, ese no lo puedo. Y miren qué montón me salió porque fue el lunes. Ojalá. Lo abundó, mire, ve. No lo puedes ver ese. Ay. Luego, ese es más delicado. Y sí, cierro, ya del otro al lado. Al otro lado, sí, anda a cerrarme, porfa. Ok, vamos ya a meter, a cerrar, porque vamos. Es que mi ayudante me voy a ver cómo se hace la tapa. Ajá, ahorita vamos a tapar por este lado. Vamos a ver cómo nos queda, ojalá que le hayamos agarrado el punto a la horneada. Vaya, volvemos cuando ya estamos viendo este volado. Vaya, aquí está ya el, ¿cómo se llama? El... ¡Ay, va de vuelta para el río, pues! ¡Ay, Dios mío! ¿Vos te vas sí. a convertir en mojarra, vos? ¡Adiós! Vaya, mire aquí. Creo que sí. Ya tenemos aquí las tamaleadas, la hecha de tamalitos. Ahí están ya, esta hollada ya estuvo. Tenemos aquí el... estamos... sufriendo. Sofriendo el pollo que está marinado desde ayer. Vaya, entonces, y ahí tenemos eso, y aquí tenemos la otra perolazo de tamales que ya van a estar, ya estos, como cuesta meterle el palito de leña a esta boquita de esta hornilla, si vieran que me da cólera a mí, porque no se le cabe más meterle leña por todos lados, pero ahí va. Aquí tenemos el chumpe marinado,
que ya lo vamos a poner al horno y allá tenemos las quesadillas que estamos esperando de que le llegue el turno para moverlas y voltearlas. Así que miren las tamaleadas que tenemos aquí. Y ya vamos a estar listos para la gran cena de Acción de Gracia. Y Diego me anda afilando todos los cuchillos porque dije que no tienen filo. ¿Ves que volvemos en un ratito más? Cuando estemos viendo las quesadillas, a ver cómo vamos cocinando con el pollo, porque ese vamos a hacer un rico y sabroso pollo guisado y también panes con pollo o pollo con pan, rellenos de pan, ¿cómo es? Panes rellenos. Eso, panes rellenos. Yo siempre digo pan con pollo, que es panes rellenos. Vaya. Entonces aquí, Dinita, tenemos los dichosos tamales, pero estos no son pisques, estos son los de pollo. No, estos son los pisques. Así no. ¿Y estos son? ¿Y los de pollo? Los de pollo están allá. Mire qué belleza cómo se mira el horno, Dina. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas. ¿Y Madeline qué se hizo? 7 personas, Dina. ¿Sí? ¿Cuántos tamales ha hecho? Le voy a hacer las cuentas yo. Hemos hecho varios, Madeline. ¿Como cuántos más o menos? Como... Porque aquí vamos a hacer cuentas. 80 aquí. Aquí vamos a hacer cuentas. Vamos a hacer cuentas, Dina, porque vamos a ver, porque digamos, son 6, 7 personas trabajando, que les pague a $15 el turno, Dina. $15 el turno, ¿a cómo daría los tamales? Para, $15 el turno. Sí, pues serían 75, serían casi $100. Entonces, y tiene como más de 100 tamales y las tamales no se venden a dólar, ¿va? Vaya, ya perdimos. Entonces, después tienen los panes con chupe para vender. Tampoco se venden a $2. Hay que rajar los panes, ¿verdad? ¿A qué ya los va a ofrecer, pues? No, pero es que usted se puede rajar. Ya tienen que rajar. Ya tenemos el arroz por allá. Ah, vamos a hacer ya. Y se meten mayonesa y todo eso. Qué bonito se mira el horno, Dina. Por fin yo veo el horno resurgir, Dina. Y por fin veo que está achicharrando ese volado, mire, Dina. Ese volado azul se está achicharrando. No, mire. Bien, se está derritiendo, Dina. ¿Cómo pudiéramos hacer para quitarlo? Ahorita lo movemos, Mauri. No, Mauri en la mañana solo fue viendo ese pan y ya, él se lo comió. Ay, pero es volado, hay que tener cuidado, Dina, con un corvo. Un corvo, Dina. ¿El qué? Con un corvo y una escalera hay que subirse arriba y quitarlo. ¿Va que se está charamuscando? No. Dios. No. Va. Si no compramos otro, va, Diego. Pues sí, decía. No lo puedes jalar para allá, Diego. Vaya, entonces van a ver panes con chumpa o chumpe. Con chumpe. Arroz rico. Y don Mauri andaba a saber a dónde. Don Mauri a tierra no ha pasado por rato. Nosotros tenemos que meter más quesadilla ahí y. Y ahorita vamos a mover los peroles porque ya prontito empezamos la repartición de nuestra cena. La vamos a repartir y vamos a comer lo que podamos aquí. Claro, no, primero vamos a comer y después la repartición lo va a tocar parejo. Parejo. Me va a meter tamales toda la semana que viene, dijo. Esa es la afición tuya. Ajá. Toda la semana va a comer tamales. Pues vamos a partir aquí así, con el cuchillito. Hay cuchillos con aserrador, Dina. Sí, Rivia, déjame un cuchillo de aserrador. Aserradores. Y aquí le vamos a meter mayonesa, no. Solo lo. No, ahorita solo abierto y después se le pone la. Sí, fíjese, Dina, que le oí la verdad, ya puede poner su pequeño comedor usted. Pero mire, Mauri, mire aquí el berro. No está pensando en poner comedor. Pero mire, aquí le voy a enseñar. El berro. ¡Ay! Ya. Ah, vaya, Diego, ya le surgió otra idea. Mire, Mauri. Qué delicioso se. Mírelo. Pero esto lo vamos a poner en una mesa y a la hora de la comida, ya todo, quien quiera, va a comer, si quiere de todo. Quiero ver. ¿Cómo dice berro en inglés, Tine? Riven. Berro en inglés. Berro. Ajá. Perro. Berro. ¿Y eso? Esto. Berro. ¿Sabía que se llamaba berro? Ah, pues entonces, se dice watercress. Watercress. Porque crece en el agua. Ajá, y ese voladito es cierto, en un poco de agua. Ajá, crece no crece en la tierra. No, es cierto. Tiene crece en el agua. Ajá. ¿Ah? No sabía eso. Vaya, pero ya, es nueva palabra para vos. ¿Qué día?
Y mañana es un día oficial ya para el árbol, Dina, como que fuéramos gringos nosotros. Bueno, no somos gringos ni nada por el estilo, pero como así va la cosa. Mañana, Dina, mañana los vamos para Sonsonate y vamos a comprar las luces navideñas. ¿Y el arroz? Sí, ya lo vi, Dina. Bien rico, Dina. ¿Y el pollo? También, Dina. ¿Quieres lo voy a ver doblemente? Mire, tenemos el pollo guisado. Mire, ve qué rico, mire, ve. Tenemos el chumpe está cociendo. Y tenemos aquí, ¿cómo se llama este voladito? Escabeche. Escabeche. Para el que quiera. Mm. Y tenemos aquí el arroz y tenemos allá todo lo relacionado con los panes. Mm. ¿Y la coca? ¿Falta la coca? La coca ya anda, ya viene por ahí. Ah, van a traer coca. Sí, ya viene. Ahí está, vamos a abrir la refri. Así. Y la, pero mira, está grande, está maldita. Las madrichones, mm. No, hombre, son perroladas. Vamos a aquella otra gran perolada de tomate. Mira, pero si no es por estas mujeres, yo. No, papito. Me quedo. Son 150 tamales, divididos en divididos en una familia, dos familias, tres familias. Venga, pelemos aquí. Prácticamente somos cuatro o cinco familias. Uno, dos, tres, serían, cuatro, Dina. Cinco. Uno, sería, dos, tres, cuatro, cinco. Serían más de 20 tamales por familia, Dina. Pero es que aquí hay familias grandes y familias pequeñas. ¿Será que me como? Mire, aquí de todas las no, familias. No, pero partes iguales, Dina. Sí, es partes iguales. Hay, pero hay que vayan ellos y quieren repartir por allá con otra gente. Ajá, pero espérese, de todas las familias aquí. Ah, ahí está Diego. Ajá, sí. Pero lo que te quiero decir es así, que si todos nos reunimos, la familia la M es la más grande. Ah, sí. Ah, ella es la que tiene más hijos que nosotros. La Alita, uno. Candy ya no tiene, ya crecieron, pero tiene bastante. Sí. No, nosotros, poquito. La Eva tiene más. La Catherine no tiene. Diego, son poquitos también. Entonces, este se va a llamar, mira, bienvenidos a la repartición de, mira, esta comidita. Mira, qué tamalito. ¿Y este de qué tiene? De gallina. Ah, sí, ¿estás segura? Sí, Mauri, de gallinita es. De verdad. Está pero riquísimo, don Mauri. Yo ya voy a comer con pan francés. Estamos esperando que el horno se caliente bien. Todo, porque mira, nos falta echar esta, mira. Ah, nos quesadilla. Falta, sí, nos falta quesadilla, don Mauri. Así que ay, Dios mío. Y las quesadillas van a ser a 3, 4 por persona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 calieron. 13 quesadillas. ¿Ah? Todos, ¿todo? Sí, ah, que no, el cliente, si lo quiere llevar, no, que lo lleven, que cuando ajá, se, ajá. Mire, pero abierto, cuando, tan buenos, Mauri. Sí, todo está bueno. Hay que darle gracias a Dios por todo esto que está sucediendo en nuestras vidas. Le queremos dar saludos a todas las gentes que están tanto aquí como fuera del país, Dina, de que Dios los bendiga. Y que este año ha sido muy bueno, Dina, no los podemos quejar. Este ha sido un año bien bendecido, gracias a Dios. Gracias a Dios, ha sido un año bien bendecido. Bien bonito, este día el pavo de nosotros ha sido bien bonito este día. Ya viene el árbol, ya viene sí, el árbol. Viene la, y usted, Mauri, tiene que empezar ya a poner aquí la mesa, la silla, porque eso me gusta que lo haga usted. A decorar. Nosotros ya los requemamos todo el día. Estamos cansadas, pero felices de comer y disfrutar y hacer el platicón. ¿Y qué llevaron la mesa que tenía ahí, pues? No, solo aquella va a poner. No, hombre, se llevaron la mesa que me costó sí, traer de ella. Sí, no. Le costó, ajá. ¿Y ahora quiere que arregle yo? Sí, tiene que arreglar, don Mauri. No, hombre, dije don Mauri. No. Pero sí lo va a hacer, don. Bueno, mire, mi gente, nosotros estamos a mitad de andar todavía. Nos falta hacer que este horno vuelva a encenderse. Ahí se está cocinando el pollo, don Mauri, para los ¿qué panes. ¿Qué cuesta ser mujer, Dina? ¡Ja! Y todas las jogueadas que se tiene que dar uno no. ¡Uy! No dice nada, don Mauri. Vaya. ¿En serio? Sí, pero hay que aprenderlo porque el horno para las quesadillas y todo, el pan y los pavos, vaya, lo miramos cuando estemos en la repartición comiendo, don Mauri. Espero que todo lo que hayamos hecho le haya gustado y le guste a todos porque lo hemos hecho con amor y cariño. Recuerde que es casero, no es de restaurante. No, y con amor y cariño. Ajá, vaya.